Ragnar Lothbrok lies dead in the Northumbrian dirt. Veins choked with Anglo-Saxon wrath and viper's venom. Revenge was swift. His sons laid waste to the British Isles, splintering the land and slaughtering all who opposed them. The Viking horde swept west, an insatiable force that brought Alfred the Great to his knees. But some men can only be pushed so far. The year is now 878 AD, whilst Norsemen settle land they once pillaged. Alfred of Wessex seeks to unite the Isles under one banner. But here stand a new wave of the ambitious and hungry, ready to stake their claim to Britannia. Kings will rise. One will rule. Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en un nuevo vídeo informativo. Ya lo habéis visto, Tronos de Britannia, nuevo Total War Saga. Perdonad por la voz, pero no estoy para hablar mucho. Así que, bueno, ¿y esto, tío? En fin, ¿qué queréis que os diga? En fin, no tenía la esperanza que sea Total War Alexander, porque como ya comentamos en el canal, cuando apareció esa imagen de la costa de Irlanda, que coincide perfectamente, ya lo daba por perdido. Sabía que iba a ser algo de Britannia. La época histórica no me agrada mucho. Ya lo dije, que el tema de vikingos yo, pues como que no, la verdad, no me va. Pero bueno, os voy a contar un poquito por encima de esta época, ¿vale? 878, ¿vale? La mayor parte de Inglaterra está ya bajo el poder vikingo, ¿vale? Lo habéis visto en el vídeo, cómo desembarcan la gran invasión por aquí. Por aquí, la gran invasión de los vikingos. En fin, que del norte al Támesis ya estaba pues sujeta a los vikingos. Pero como ya habéis escuchado, Alfred de Wessex, es uno de los reinos anglosajones, pues acaba con la hegemonía vikinga, ¿vale? Con un asedio, y que este rey, Alfred de Wessex, pues perduró gracias a su inteligencia política y militar, ¿vale? Y expulsó a los vikingos de las tierras de Britannia. Así que va a ser como en Hispania, como la expulsión de los, la reconquista española. Pues parecida, pues con los vikingos, parecida. Vale, hubo también algún expansionismo infraestructural también, amuralló ciudades, construyó ciudades, ¿vale? Y eso es lo que va a ocurrir. El DLC, bueno, DLC, el Total War Saga, como veis aquí están los detalles, la información, va a ser el siguiente juego histórico. En 2018 todavía no se sabe fecha, solo sabe 2018, ¿vale? Y bueno, es un jugador, bueno, el Total War, te explico aquí lo que es el Total War Saga, para que os ¿cómo se dice? Para que sepáis más o menos lo que es como el Fallout de Samurai, ¿vale? No necesitas el Shogun 2 para jugar al Fallout de Samurai. Vale, te dice, ¿es un DLC de campañas? ¿Lo puedo jugar? ¿Necesito otro juego para jugar a esto? Dice, no, Tronos de Britannia es un juego por separado, no necesitas otro juego para jugar a esto. Bueno,
Utilizará el. Bueno, aquí utilice año 878. Carlomagno ya ha muerto, ¿vale? Ha muerto Carlomagno. Así que el principio de las unidades supongo será como Mercia, por ahí, ¿vale? Pero abarca más a partir del 878. Lo pone aquí más abajo. Dice, después de la gran invasión, puedes jugar con 10 nuevas facciones, nuevas mecánicas y nuevos detalles en el mapa. Utiliza la jugabilidad de la Tila, el motor de la Tila, pero con mejoras, ¿vale? Y a escala de Faros de Samurai, ¿vale? ¿Qué edad, qué años de rango tiene el juego? Empieza en el 878, ¿vale? Pero tiene contenido hasta alrededor del 1066, ¿vale? Entonces las unidades se verá un poco cómo cambian a lo largo de la campaña. El mapa geográfico, solo las Islas Británicas, ¿vale? Y, bueno, Irlanda. Facciones jugables estarán los anglosajones, que son supongo la resistencia contra los vikingos, ¿vale? A partir del Támesis, digo yo. Luego los asentamientos vikingos y los clanes Gaelic. Creo que son los irlandeses, ¿vale? ¿Vale? Te dice. Habrá un mayor detalle en el mapa de campaña, más regiones. Una mejor jugabilidad para divertirse. Facciones únicas, mecánicas culturales, narrativa. ¿Qué más? Varios sistemas de campaña diferentes para hacer al jugador más poderoso. En fin. Diferentes mecánicas que ya serán anunciadas pronto. Bueno, lo que he dicho. Utiliza el code base. El code. Bueno, el sistema del Total War Attila, ¿vale? De lo cual estoy contento. Es un mod, no sé, no sé. Ahora luego lo miro, luego contesto. Eso, ¿vale? Que luego. Luego. Digo yo que lo de la caballería funcionará, digo yo, vamos. ¿Cuándo estará esto? Vamos. ¿Que cuándo sale? El 2018, pero todavía no se sabe fecha aún todavía. Estará solamente para Windows. De momento. Y tengo que obtener eso. Estará disponible para descargar digitalmente. Nah, tontería. Bueno, pues ya está. Tampoco hay muchos datos, eso. La resistencia, la expulsión de los vikingos, ¿vale? Carlomagno ya muerto. Creo que murió en el 800. Es que no me la quiero jugar. ¿12? Es que no, no me la quiero jugar, ¿vale? Espera, ahora lo digo. Tampoco me quiero quedar así. 800 algo. 812 creo que no. 812 no. 50 y algo. Nada, no me carga. Lo voy a tener que mirar aquí. Carlomagno. 800 algo. Uy, casi, he hecho 812 o 814. En 814 murió Carlomagno. Así que bueno, este es el nuevo Total War histórico, el Total War Saga. Juego independiente, no es un DLC, ¿vale? Así que bueno, decidme lo que opináis. A mí no me apasiona los vikingos, este periodo histórico, este pequeño periodo histórico, porque en el 878 pasaron muchas cosas, sobre todo en la península ibérica, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado. De igual se agradece. Ah, una cosa. Iba a grabar hoy el vídeo especial de 1000 suscriptores. Pero como no estoy en condiciones, quiero grabarlo de una forma decente. Así que lo retrasamos hasta que esté bien. Así que bueno, ahora sí. Espero que os haya gustado. Dale, como se agradece. Y adiós.